Falleció la madrugada de este jueves mientras recibía atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl el joven Gregory Paulino, quien resultó herido de un disparo en el cuello mediante una riña registrada en un denominado teteo en el sector San Martín de Porres, conocido popularmente como Rabo de Chivo. Paulino, de 27 años de edad, expiró a causa de una herida mortal recibida en el cuello que lo mantuvo por varias semanas hospitalizado. Se recuerda que el hecho ocurrió la noche del día 3 del mes en curso en la calle 17, esquina Nino Risset, del referido sector. Nada, nada. Ay, yo quiero que se haga justicia, porque esto no puede seguir haciendo así, que maten la gente y se quede así. Ay, no. Ay, ustedes no se imaginan el dolor tan fuerte que yo tengo. 18 días y todavía no me pueden decir quién le hizo eso a mi hijo. Ellos saben porque todo el mundo lo vio y yo fui, le puse la querella y no me dicen nada. Carlito se llama. En la Bienvenido. En la Bienvenido, esquina 8. Y el hermano estaban los dos. El hermano se llama Charlie. ¿Tenían algún tipo de problema? Nunca, nunca. Nunca tenía un problema conmigo. Yo les exijo que hagan justicia, porque esto no se puede quedar así. Esto no se puede seguir quedando así, porque hoy yo tengo este dolor, pero mañana puede ser otra madre. NTN, Arismendi la Antigua.